distancia, cosas de nubes, rojizo esplendor. Abrazan los Andes su figura, se besan la nieve y el viento cantó. Santo Domingo en el Bajo, Castro de Pinarramón, amable saludan mi paso. Muy buenas noches. Estamos en una nueva versión de La Voz del Municipal, un programa hecho por ATM en los estudios de TV Cop con cámaras de Horacio Pajarito Roldán. Este programa, producido por la Asociación de Trabajadores Municipales, intenta llevar la voz, el trabajo, la tarea de lo que realiza el trabajador municipal a lo largo de su historia laboral, no solo dentro de la municipalidad, sino también fuera, en actividades de compromiso con la comunidad. Nosotros pretendemos, como objetivo de este programa, que usted conozca lo que hace un trabajador municipal, para que al conocerlo pueda valorar y romper con aquellos estigmas con los que tiene el trabajador municipal. Y además, nos parece muy importante generar el orgullo de ser trabajador municipal. Hoy un programón. Tenemos entrevista a docentes con el tema del Plan FINE y a compañeros estudiantes y compañeras que están terminando sus estudios. También tenemos, por otra parte, una entrevista con el compañero Héctor Huanque, en el cual nos va a comentar algunas cuestiones del Año Nuevo Mapuche. También tendremos una entrevista con el compañero Benjamín Contreras, secretario general de ATM, que nos contara qué está haciendo ATM en este tiempo. Y para cerrar, un cuento de humor laboral que nos hará reflexionar sobre cuestiones vinculadas a la comunicación. Vamos a la presentación e inmediatamente empezamos con La Voz del Municipal. Como le anticipáramos, vamos a presentar en esta primera instancia una nota con el compañero Héctor Huanque. El compañero Héctor Huanque, que es secretario adjunto de ATM, también se desempeña como representante de la comisión de arreo, que está realizando una tarea magnífica. Y también lo hemos entrevistado, por otra parte, respecto de la tarea que realiza él conjuntamente con la comunidad, con los logros que están haciendo, y también sobre este 24 de junio, día del inicio del Año Nuevo Mapuche. Vamos a la nota y, bueno, significaremos con mucha atención esta fecha. Estamos con el compañero Héctor Huanque, que es secretario adjunto acá en ATM. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo andás? Bien, bien, compañero, la verdad, bien, contento por este día tan hermoso,
por este año nuevo que estamos empezando a vivir nuevamente. Creo que muy bueno para la gente, como se llaman, central y cultural. Creo que muy importante. A ver, le vamos a contar a la gente. Nos quisimos entrevistar con Héctor porque ha comenzado el año nuevo mapuche. ¿Cómo se dice en lengua? Como se llama, yo por ahí quiero aclarar, o sea, primero voy a saludar a todo mi peñe, la miene, peñancuse, pichiquiche, que son la gente chiquita, la gente, como la peñancuse, son la gente anciana, nuestra la miene, no es la que saber. Bueno, y cómo se llama, y dar gracias a Dios, o sea, gracias a Futachao, a Neguichén, que como se llama por ahí, nosotros, el pueblo originario, lo tiene muy bien presente todos los años, o sea, porque a través de un pequeño guillatún que se hace en la comunidad para recordar el nuevo año mapuche. ¿Por qué se le dice el nuevo año mapuche? Porque, ¿cómo se llama? Vuelve el sol. O sea, se acorta, por ejemplo, el 23 a la noche, es la noche más larga, y ya ahora ya empezamos, ¿cómo se llama?, a tener más hora solar, o sea, se agranda, dicen la gente de antes, que el tranco de gallo. Entonces se va agrandando los días, se van ampliando y las noches se van acortando. ¿Por qué, como se llama, vuelve el año? Porque la planta también da su fruto, empieza a subir la savia para ya empezar a dar la hoja. Eso da muestra a claridad que, como se llama, la naturaleza vuelve. Llega hasta el 23 a la noche y vuelve, empiezan de vuelta los días más largos y la noche y los árboles, como se llama, largar de vuelta nuevamente sus hojas de vuelta para tenerlo en el verano, que es la savia que sube. Y en esta... oportunidad es cuando se hacen todas las ofrendas, digamos, se hacen ofrendas, ¿no es así? Sí, nosotros originariamente por ahí, como se llama, se juntan todas las comunidades, por ejemplo en este caso tuvo la comunidad Gramajo, la comunidad Zapata, en toda la comunidad se hace un pichí guillitún, para justamente, como se llama, dar gracias a Futachao por la salud, por la vida, y donde se ruega por todo, o sea, no tan solo por el pueblo originario, sino que por toda la gente, por el gobierno, por los pueblos, por los intendentes, por todo, porque justamente socialmente es una masa que se trabaja, ¿no? Entonces, para que el año sea mejor, para darle más fuerza a nuestra Mapu, que la Mapu es nuestra tierra, nuestra Ñuque Mapu que hicimos, los cerros, los Mahuidas, la Lasquén, que es como se llama el agua, la laguna, y bueno, nuestra Araucaria, en la cordillera, están todas las, como se llama, la fuerza de la naturaleza. Por eso que muchas veces nosotros decimos tenemos que llegar a un lugar y pedir permiso. Pedir permiso a la naturaleza, porque toda la naturaleza tiene su dueño, como el agua, como los mahuidas, los cerros, todo es, ¿cómo se llama? Son seres vivos que tienen su dueño, y entonces el respeto estaría como uno muchas veces respeta a una autoridad o respeta a uno, y creo que la madre naturaleza es la principal que tenemos, porque es lo que nos da la vida, es lo que nos da el pan. Porque de ahí se mantiene todo, se cría el alimento, se alimenta nuestro ganado. Creo que todo, o sea, sale de la tierra. Y si nosotros no respetamos la tierra, creería que estamos muy mal, tanto el pueblo originario como también nuestro peñe que están en las ciudades, porque si contaminamos nuestra Mapu, nuestra Ñuqui Mapu, estaríamos mal. Pero hoy, gracias a Dios, desde los pueblos originarios se está, ¿cómo se llama?, volviendo a refortalecerse, a pesar que se había perdido, pero se está volviendo a refortalecer esta cultura que nos dejaron nuestro antepasado, ancestralmente y cultural, porque ellos siempre cuando decían tenemos que dar gracias a Dios cada día que nos levantamos únicamente para levantarlo, yo creo que solo ahí ya tenemos que ser, ¿cómo se llama?, agradecidos de Futachao, porque lo podemos movilizar cada día, más allá de los problemas que podamos llegar a tener, ¿no? ¿Cómo se llama la organización en la que está coordinando en este momento? Bueno, la verdad que yo hoy estuve en la Radio Nacional, por ahí tenemos, ¿cómo se llama?, varios ponchos, como se llama, macumba, vamos a decir, porque cada cosa hay que llevarla y tratar de darle la solución que corresponde. Por ejemplo, yo hoy estoy representando a las 54 organizaciones que me sacaron allá por el 2011, como se llama, como integrante de la Comisión de Arreo, las 54 organizaciones para trabajar justamente en la Ley de Arreo. La Ley de Arreo es un, ¿cómo se llama?,
era una problemática central y cultural, porque habían estado encerrando, cerrando, alambrando todos los callejones. Sí, todos los callejones. ¿Por qué sería esto? Porque cuando yo digo ancestralmente y cultural, fueron los que hicieron la huella, los caminos, los carros en mula, los cargueros, o sea, cuando no había auto, nada, nuestro peño, nuestra lamiena, nuestra peñancuz hicieron la transhumancia hacia la cordillera y a su campo de veranada para llevar a sus animales. Y después volver en, ¿cómo se llama?, en marzo, abril, en otoño, para volver al más bajo, o sea, para pasar el frío del invierno. Entonces después se fue superando, que también hoy tenemos que ir cambiando. Y ¿cómo se llama? Y bueno, se hicieron las rutas, se hicieron todas las rutas nacionales y provinciales, y no se tuvo en cuenta, ¿cómo se llama?, a nuestra gente ancestral, que es la reo. Entonces se cerraron los callejones, se cerraron, ¿cómo se llama?, la ruta, y no quedó espacio para los animales. Y entonces hoy tenemos autos de alta gama y han sucedido muchísimos accidentes, pérdida de animales, pérdida de vida humana. Y por eso la gente del campo se organiza y hoy, gracias a Dios, se están haciendo algunos corrales, refugios, cargaderos, para que justamente en la noche no ande divagando el animal. Y en eso se vigilaría, ¿cómo se llama?, tanto la pérdida de animales como la pérdida humana de un automovilista que pueda llegar a perder su vida con su familia, toda esa cosa. Pero esto ha sido un trabajo de la gente, del pueblo originario, de las asociaciones de que hay en, ¿cómo se llama?, en el campo. Ha sido un trabajo que se hizo un relevamiento de 2.700 kilómetros dentro de acá de la provincia, desde La Pitola, allá del lado de La Pileta, de acá de Cortadera, de cómo se llama, de La Pampa El Salado, del Valle La Dama, toda esa parte se hicieron los relevamientos y se detectaron todas las problemáticas. Y ahí presentamos un proyecto que hoy, ¿cómo se llama?, termina priorizando la ruta 13, porque la ruta es la que más concentra de concentración de arriero y de tropa. Se están haciendo en 7 lugares, ¿cómo se llama?, refugio. Arranca desde Cochico con un potrero, un cargadero y un corral. Y eso está todo evaluado. Por ejemplo, un refugio de 3.50 por 3, se le ha pagado a, ¿cómo se llama?, la gente de Gómez Rubén, 25.000 pesos para que lo haga. El, ¿cómo se llama?, el potrero que se hace en Cochico Grande, también este, ¿cómo se llama?, lo agarra el Peñi Bla Ortiz, también con un valor de, ¿cómo se llama?, de metro lineal de 22 pesos, donde él tiene la posibilidad de agarrar unos pesitos. Y bueno, de ahí bajamos a Primero Pino, donde también va a haber un refugio, también valuado en la misma plata. Y Valdebenito agarra el potrero, como se llama, de 1.600 metros, que son 40.000 pesos. Y también ahí en Primero Pino se van a hacer dos cobertizos de 10 metros por 8. También tiene su coto de, ¿cómo se llama?, de evaluación. Todo esto territorio está garantizado por el que vive en el campo, el que tiene la largada, porque ha firmado un convenio con tierra donde él ese pedazo lo deja librado al barriero. O sea que el tropero va a poder llegar, cuidar lógicamente el espacio, descansar y después continuar viaje a la tarde, encerrar sus animales en el potrero o en el corral o en el cobertizo, si fuera que tuviera malo el tiempo, y después seguir viaje. O sea, el dueño ya dejó una autorización y librado. O sea, eso no se puede vender, es inavendible, intransferible. Para cerrar, ¿quiere hacer un saludo por este nuevo año? Sí, la verdad que hacer un saludo a todo al pueblo originario de la zona centro acá, y bueno, mucho Nehuen para todo mi peña, a todo lo lonco, a todo lo, como se llama, la comisión directiva, a los ficaleros, y bueno, para toda la gente, incluso, como se llama, a los compañeros municipales de Mariano Moreno, que hoy estaban saludando también cuando tuvimos la radio, a los compañeros del agrio, yo sé que, porque dentro de los compañeros municipales también tenemos mucha gente, como se llama, que son del campo, que creo que por ahí lo escuchan. Muchísimos saludos, mucho Nahuen, y bueno, y también para la gente de, como se llama, de Villa Puente, y así a todos los municipales de la zona centro, ¿no? Un abrazo fuerte y ojalá que en otro año lo encuentre más unido y trabajando en conjunto, ¿no? Y peleando y reclamando por nuestro derecho, creería, con más comunicación, y ojalá hoy sea un año, que este año, como se llama, que iniciamos hace poca hora, un poco más de 24 horas, que sea de bien para todo, tanto para la gente del campo como para la gente del pueblo. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a usted, don Sadi, por, como se llama, por su trabajo y por su esmero que le pone y el esfuerzo que le pone para salir tanto en esto y como en la radio, porque yo creo que esto es lo que da a conocer la función y la misión de cada persona y de cada ciudadano y del compañero municipal, que es el objetivo, ¿no? Así que un abrazo para todos los municipales. Muchas gracias.
Bueno, bien la nota, muy bien, muy claro. ¿Por qué el 24 de junio? Estos son los tiempos naturales de renacimiento, ¿no? De renacimiento, de la savia comienza a circular, donde los días comienzan a alargarse y comienza la vida, ¿no? Recomienza la vida de la naturaleza. Nos parece como una cuestión sumamente importante este conocimiento ancestral de los pueblos nativos, de los pueblos nativos americanos. Le invito, vamos a una pausa e inmediatamente veremos qué nos cuentan los compañeros del Plan Fines. Usted sabe que ATM ha firmado un convenio con la Federación de Trabajadores Municipales, con el Consejo de Educación y con la Municipalidad de Zapala para implementar en la localidad el Plan Fines. Y en ese marco, alrededor de 150 personas están cumplimentando en este momento sus estudios con lo que en el denominado Plan Fines 2. En el Plan Fines 1 ya han terminado alrededor de 70 personas esta instancia, que eran aquellas personas que le faltaban alguna materia, que habían terminado quinto año y que le faltaba alguna materia para terminar. El Plan Fines 2, sin embargo, involucraba a mayores de 21 años que no habían comenzado sus estudios o que ya hubieran comenzado también sus estudios, pero que, bueno, hubieran hecho hasta cuarto año, por ejemplo. En ese sentido, ya tuvimos del Plan Fines 2 el año pasado 25 egresados. Sin embargo, ahora estamos por culminar una etapa más, una etapa donde muchos compañeros municipales y también no municipales, también desocupados, amas de casa, trabajadores de comercio, están realizando la culminación de sus estudios. Les propongo, vamos en primer lugar a ver una nota de un compañero municipal, el compañero José Antipar. Veamos la nota. Estamos en el aula del Plan Fines en ATM. Vamos a hablar con el compañero José Antipar. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Bien, acá buenos días. Estamos acá en la clase de lengua y, bueno, soy empleado municipal y estamos acá cursando la materia de lengua para terminar el secundario. No sé. ¿Cuánto te falta, José? Y me falta poco, me falta, creo que el último año que tengo que hacer, creo que son 6 meses y ya terminaría. Este es lengua de segundo que tengo que rendir, así. ¿En qué sector te desempeñas? En obras públicas. ¿Qué significa para vos poder terminar la secundaria? Y para mí es una oportunidad buenísima que me dio la municipalidad de poder estar en horario de trabajo terminando el secundario, ya que es bastante buena la idea de poder terminarlo. Y bueno, era una materia pendiente que tenía hace tiempo ya terminar el secundario. Y me parece buenísimo terminarlo. Muchísimas gracias, José. ¿Qué le parece lo importante que es para el compañero Antipán poder terminar sus estudios? Él se desempeña en la municipalidad realizando tareas de albañilería. Como muy importante esto de poder rescatar la posibilidad que tiene de culminar sus estudios dentro de su horario laboral. Y lo que le va a significar desde la cuestión laboral y personal, por otra parte, ¿no? Yo le invito ahora que veamos una nota con Claudia Quilapam. Es una compañera que trabaja en un comercio. Y veamos qué significa para ella. Estamos también acá con una compañera del Plan Fines, Claudia Quilapam. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿usted cómo está? Contanos un poquito en qué año estás, qué estás haciendo, en qué módulo estás cursando. Yo estoy en quinto año y me queda muy poquitito para ya tener el certificado. ¿Hace cuánto que estás viniendo acá a nuestra sede? Ahora empezamos el 19 de mayo y hasta ahora no he faltado.
vine a todas las clases y no, así. Bueno, y vos trabajás en un comercio, ¿verdad? Sí, trabajo en la granja de Lano con el señor Lambertucci. ¿Y para vos qué significa esta oportunidad de tener secundario? Y yo pienso que es una buena oportunidad para, por ejemplo, a mi criterio, para a ver si puedo llegar a tener otro trabajo por ahí también. Y el hecho de terminar secundaria es una meta que no pude lograr antes, que ahora sí, yo pienso que lo voy a lograr. Sí. Te lo has propuesto, así que lo vas a hacer. Claro. Muchísimas gracias, Claudia. Bueno, de nada. Vio usted, vio qué importante. Significa la posibilidad de desarrollarse, de buscar nuevos horizontes, de encontrarse consigo mismo, de crecer. Esta posibilidad de culminar es de saldar una deuda pendiente. La invito. Vamos a una pausa y seguimos presentándole más testimonios de compañeras y compañeros del Plan Fines. Estamos nuevamente con La Voz del Municipal, un programa hecho por la Asociación de Trabajadores Municipales de Zapala. El Sindicato de los Trabajadores Municipales, usted sabe. ATM, les decíamos, firmó un convenio para la culminación de los estudios secundarios. Y en este convenio, del cual está articulando conjuntamente con la Municipalidad, el Consejo de Educación y el CEPEN 61, como contraparte del Consejo de Educación y la FACEM, estamos propiciando la culminación de estudios secundarios. Fíjese, queremos llevarle la voz de la compañera Juana Cifuentes, ella que realiza tarea de maestranza y quiere contarnos cuáles son sus sueños, sus ilusiones en la realización y culminación de sus estudios secundarios. Estamos con la compañera Juana Cifuentes. ¿Qué tal, Juana? ¿Cómo estás? Buenos días, mi nombre es Cifuentes Juana, yo hace ya estoy en quinto año terminando. Y bueno, espero terminar este año, me queda muy poquito módulo para terminar, así que... Vos hiciste todo tu cursado acá, ¿verdad? Yo empecé primer año, acá, primer nivel empecé yo acá, y bueno, ahora ya estoy en quinto año, terminando ya, sacando alguna materia que me quedaron el año pasado, y bueno, ya termino. Y poder lograr otra meta que me puse, y bueno, es poder... hacer otras cosas que no estaba haciendo cuando no tenía el secundario. ¿Vos en dónde estás trabajando? Yo estoy trabajando en la municipalidad, estoy en el área de informática estaba, pero bueno, ahora tengo otra área porque ya no van cambiando. Yo estoy en área de maestranza y bueno, quiero salir de ahí de ese trabajo porque bueno, uno tiene que ir superándose cuando te dan la posibilidad. Esa es mi posibilidad de poder salir, de poder lograr otra meta. ¿Tenés pensado seguir estudiando? Sí, tengo pensado de seguir estudiando y porque la verdad que hasta donde yo pueda lograr algún otro objetivo más. No quiero quedarme con esto. ¿Estás pensando en algo en especial o todavía no lo tenés decidido? Todavía no lo tengo decidido, pero ya he visto algunas carreras que son cortas que me van a servir para poder ejercerla y poder para poder más que nada mi bienestar económico, que hoy está bastante difícil. Así que bueno, espero lograrlo y espero terminar este año también. Muchísimas gracias, Juana. No, porque hoy faltan varios compañeros porque somos varios, no somos este grupito, sino que hay más chicos que no han venido porque... Alrededor de 18. Sí, pero no han venido hoy porque, bueno, esto es como... Es un nivel que nosotros lo estudiamos en casa y lo venimos acá a solamente a sacar dudas o lo que no sabemos poder preguntar. Es más que nada eso, o sea, tenemos tutoría nosotros. Muchísimas gracias, Juanita.
No hay de qué. Gracias a ustedes por estar y bueno, esto pueda incentivar a personas que quizás todavía no han terminado el secundario y están en eso, lo terminamos, no lo terminamos. Bueno, esto es para incentivar también a algunas personas grandes que no se encuentren, que no es capaz, sino que son capaces, porque yo también me sentí un momento que no era capaz de poder terminar. La verdad que me fue difícil el primer año, pero ahora ya no. Así que bueno, ese es mi dejar algo para que la gente pueda a terminar el secundario y que lo pueda lograr. Gracias. Bueno, estuvimos acá en el aula del Plan Fines de ATM. Se desarrollan en este convenio un montón de espacios de trabajo más. Nos pareció muy importante poder comentarles a usted lo que las compañeras y compañeros están haciendo en este lugar. Juana es clara. No, nos planteó esto y la invitación, nunca es tarde, usted puede hacerlo, tiene deseo, decídase, póngale el empeño, póngale que usted puede. También vamos a ver ahora la mirada, la palabra de la compañera Ana María Alfaro. Ella es ama de casa y desocupada. Y quiere contarle a usted lo que ella siente al estar realizando esta tarea. Estamos con Ana María Alfaro. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Ustedes? Muy bien. Contanos un poquito, ¿dónde estás trabajando? No, en este momento estoy desocupada. No estoy trabajando. ¿Y qué significará para vos terminar el secundario? Es una meta, es superarme y poder terminar el secundario. Si vos le tuvieras que decir a personas de tu edad acerca de la importancia de estudiar, ¿qué le dirías? Que se anime, porque se puede. Uno a veces dice, no voy a poder, pero en realidad cuando venimos acá nos encontramos con algo diferente, con gente diferente y gente que quiere ayudarnos. Y eso es importante. Ayudarnos a superarnos también, ¿sí? Nuestros profesores, nuestros compañeros, todos en unidad podemos avanzar todos juntos. ¿Tenés hijos? Sí, tengo hijos. ¿Y qué significa para vos el terminar en relación a tus hijos? Oh, ellos están felices. Hay algunos que todavía no han terminado y dicen, bueno, vamos a hacer lo que hace mamá. Sí, no todos, algunos, uno o dos que quieren terminar también el secundario. Muchísimas gracias. De nada, gracias a usted. Nos pareció hoy muy importante poner todos los testimonios porque cada uno tiene algo valioso para decir. Fíjese, ahora vamos a escuchar a la palabra de la docente lengua, un nuevo docente recién incorporada a la tarea, o solo un mes de experiencia, a diferencia de casi todos los docentes que están desempeñándose, cómo a ella le significa introducirse en el Plan Fines, en una relación de iguales entre trabajadores, cómo lo está viviendo ella. Veamos lo que nos dice. Estamos con Alejandra Olivera, que es la profesora de lengua acá en Plan Fines, en la sede de ATM. ¿Qué tal, Alejandra? ¿Cómo estás? Hace poquito que estás. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, yo estoy hace un mes con los chicos y bueno, disfrutando de esta nueva experiencia. Yo soy docente en el nivel primario, eventualmente agarro horas en nivel terciario, pero bueno, esto es un nuevo desafío y me siento muy, muy cómoda. ¿Qué diferencia estás notando entre tus otras experiencias y esta? Y por empezar, la modalidad de estudio, que depende mucho de los tiempos, ¿no? De cada persona. Ellos cuentan con el material, lo tienen a su disposición para leerlo en cualquier momento del día cuando ellos encuentren su horario, ¿no? Son todas personas que tienen trabajo, hijos y hacen un esfuerzo muy grande. Y depende mucho de ellos porque el tiempo que tenemos acá a veces se hace poco. Entonces contamos con ese tiempo en sus hogares que ellos tienen que traer ya el material leído. Y nosotros somos tutores que les explicamos sus dudas y reforzamos los contenidos. ¿Y esta diferencia de trabajar con
gente que tiene ganas de estudiar, que tiene ganas de conseguir esta meta, ¿vos notás que hace la enseñanza un poco diferente? Sí, totalmente, porque ellos están acá porque quieren, no lo toman como una obligación de sus padres, y eso hace una diferencia muy importante. ¿En qué notas la diferencia? Y ellos tienen un ritmo de trabajo muy, muy constante, son perseverantes, se esfuerzan por mejorarse día a día y lo hacen como un desafío personal, ¿sí? Porque tienen un objetivo que es terminar el secundario por su propia cuenta, por sus propios medios. ¿Y qué significa este compromiso de estar de trabajador docente a trabajador dando clase? Y es una satisfacción muy personal y es un compromiso muy grande, ¿no? Y también el trato es otro, porque yo no los puedo retar. Ellos saben que, como José se ríe, están acá. No hay obligación de retar a los chicos. No, pero a veces de por qué no hiciste la tarea. Ellos saben que es porque ellos eligieron, es una elección, ¿no? Y si están acá, bueno, tienen que cumplir con ellos, no conmigo, más que nada es. Muchísimas gracias, Alejandra. Hasta luego. ¿Vio esto que nos está diciendo? Es decir, qué diferente es cuando uno va sin que lo obliguen, cuando va con ganas, va con inquietudes, va con deseos, cuando va con motivación para poder culminar sus estudios. Nos parece sumamente importante que pueda usted significarlo. También tenemos la versión de otra persona. Se llama Pilar Cifuentes, hermana de Juana. Una trabajadora municipal y otra ama de casa. Veamos qué nos dice y qué representa para ella como mamá terminar sus estudios secundarios. Acá estamos con Pilar Cifuentes. ¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? Bien. Vos sos hermana de Juana, ¿verdad? Sí, hermana. Son hermanas. Las hermanas vienen juntas a la escuela después de algunos años. Sí, sí. Ahora sí, estamos terminando el secundario y bueno, nosotros somos personas que venimos muy sacrificados en el trabajo, en el estudio. Hemos sido criados en el campo y eso no fue difícil para poder lograr alguna meta, ¿no? Pero gracias a Dios hoy podemos tener la posibilidad por este fine, por plan fine, de poder terminar esto que a veces uno anhela, ¿no? Porque es difícil como persona grande venir en la noche, como se dan todos los adultos, se van de noche, entonces por ahí es un poco difícil. Pero ¿por qué es difícil, Pilar? Es difícil por la noche, por las situaciones que está viviendo por ahí el pueblo, la ciudad, y se hace un poco difícil. Para mí, por lo menos, no sé para otros, pero para mí sí. Pero para mí ahora es el estar en la mañana, y poder tener esa posibilidad para mí era importante, porque no lo podía creer cuando pensé que lo podía hacer a la mañana. Mi pensamiento era eso, pero bueno, se logró eso. Bueno, vos comenzaste desde el principio acá en la sede de ATM. Sí, al principio. Ahí estuve acá. ¿Vos estás trabajando, Pilar? No, soy ama de casa. ¿Tenés chicos? Sí, tengo tres. ¿Y para tus hijos qué significa? Y los tres, bueno, hay uno que está terminando terciaria y bueno, para él es un ánimo, como decía la compañera acá, para ellos, al ver que la mamá está estudiando y no estudiar ellos, se sienten como incómodos, ¿no? De decir, bueno, si ella puede, ¿cómo no podemos nosotros? Así que bueno, ellos también por ahí tienen esa gana de terminar. Ellos están trabajando, los tres trabajan, y bueno, uno está terminando terciaria. Muchísimas gracias, Pilar. Bueno, muchas gracias a usted también. Te felicitamos, a vos como a todos. Excelente esta posibilidad, ¿no? Esta mirada de ser el ejemplo, de ser la motivación, de ser... De decirle a los hijos, mirá, yo no pude antes, ahora estoy pudiendo. Con esto quiere decir que nunca hay que perder las esperanzas
de poder continuar los estudios, que siempre hay un tiempo para uno, para reencontrarse con esta decisión de terminar sus estudios. Vamos a la pausa y seguimos con más La Voz del Municipal. Nos pareció muy importante que podamos llevarle a usted la voz del compañero Benjamín Contreras, secretario general, que nos va a contar muy sintéticamente, lo más sintético posible, algunas de las cuestiones que está haciendo ATM en relación a solucionar distintos inconvenientes que se presentan a diario en el sindicato. Escuchemos la voz del compañero Benjamín. Estamos acá con Benjamín Contreras, secretario general de ATM. ¿Qué tal, Benjamín? ¿Cómo estás? Buenos días, José Luis. Buenos días a toda la audiencia, bueno, y en especial a mis compañeros municipales. Contanos un poquito las últimas negociaciones, los últimos acuerdos, ¿en qué estamos? Estamos, en principio, en esta semana seguramente nos vamos a ya reunir con el Ejecutivo Municipal, donde vamos a empezar ya a discutir la mejora salarial que estaba prevista a partir del mes de julio, sí, a partir del mes de julio. Y conforme a la propuesta que el Ejecutivo nos haga, nosotros vamos a llamar a asamblea para la aprobación o no de la propuesta, ¿no? Por otra parte, bueno, ayer hemos tenido una reunión en la Federación, en la FACEN, donde nos hemos reunido el secretariado de la Federación y los distintos secretarios generales de los distintos municipios. Y donde hemos trabajado sobre un plan de trabajo para ir reclamando a los distintos intendentes algunas cuestiones que nosotros consideramos que deben darse solución a los trabajadores municipales. Son cuestiones comunes a todos, como la entrega de ropa, la capacitación, el salario familiar, y bueno, dentro de ese plan también está incluido Zapala, por supuesto. ¿Cómo vamos con el tema de la unificación de la asignación familiar, esa gestión que hicieron en la Cámara de Diputados? Nosotros le propusimos, en realidad le solicitamos a los diputados de la zona centro, en este caso al diputado Darío Matio, al diputado Podestá y al diputado de la Gáspera, que son los diputados de la zona centro, que ellos incluyan en la ley a los trabajadores municipales. Nos explicaron. Contamos un poquito cómo es la situación ahora para llegar a esta unificación. Ellos nos explicaron que ellos no pueden, por una ley, imponer a los municipios que son autónomos un aumento de las asignaciones familiares. O sea, la idea es unificar las asignaciones familiares a lo que está pagando la nación, que nosotros estamos muy por debajo, estamos en un 25%. Muy por debajo, pero lo que nosotros pretendemos es que al menos los municipios vayan a la par con la provincia. A nivel nacional, la Confederación, la CTM, la Confederación de Trabajadores Municipales, ha hecho un planteo a la Presidenta de la Nación, porque es más, se hizo una denuncia en la Organización Internacional del Trabajo, donde la CTM denuncia al Gobierno Nacional por no dar cumplimiento a resoluciones que obligan al Gobierno Nacional, por ejemplo, a llamar a paritarias de todos los trabajadores. Los municipales de todo el país no tenemos paritarias, salvo un municipio de Santa Fe. Los demás no tenemos paritarias y nosotros le estamos exigiendo al Gobierno Nacional que implemente la paritaria para los trabajadores municipales a nivel nacional. Por otro lado, le hemos pedido que no discrimine a los trabajadores, a los hijos de los trabajadores municipales, y le hemos pedido que haya un igualamiento a nivel nacional de todos los hijos de trabajadores, que todos puedan cobrar lo mismo. Como vos recién bien lo dijiste, nosotros estamos cobrando hoy un 25% o menos de lo que cobra una asignación familiar a nivel nacional o cobra cualquier empleado privado. Sabemos que a las empresas, ¿sí?, el planteo que nosotros hemos hecho
A las empresas el Estado Nacional le subsidia la asignación familiar. ¿Sí? Lo paga el Estado. Ahora, ¿por qué razón a las provincias o a los empleados municipales, en este caso, no tiene el Estado Nacional el mismo temperamento? Entonces, esa es una denuncia que se hizo en la OIT el mes pasado. Se le ha enviado carta documento a la presidenta porque, digamos, es una situación que nosotros, la nueva dirigencia, por así decirle, estamos dispuestos a enfrentar, ¿sí? Y a llevar adelante los reclamos hasta el límite que se nos dé respuesta. Con respecto a los logros para los compañeros monotributistas, se hizo una asamblea con los compañeros monotributistas, se le hizo un planteo muy concreto a la intendenta, porque el mes pasado, desgraciadamente, se demoró mucho el contrato que tienen los compañeros monotributistas. Establece claramente que ellos cobran entre el 15 y el día 20 de cada mes. El mes pasado algunos cobraron los primeros días de este mes. Entonces se elaboró un petitorio. La respuesta fue que con motivo del aumento que ellos recibieron, hubo que hacer un adén de los contratos y eso se demoró. Le hemos advertido al gobierno municipal que esto no vuelva a suceder, porque es un grave perjuicio para los trabajadores. Y seguramente la semana que viene vamos a estar yendo al Consejo Deliberante, donde nosotros hemos presentado un proyecto de modificación de la ordenanza que establece o que prohíbe la contratación de más gente. Nosotros desde ATM no propiciamos el ingreso de más gente, pero sí lo que pretendemos concretamente es que se le dé una solución a los compañeros que ya están dentro del municipio, como en este caso los compañeros monotributistas, los compañeros subsidiados, compañeros que han sido agrupados en cooperativas pero que trabajan en el municipio. Y en ese sentido pretendemos que en la medida que los compañeros municipales se van jubilando, el mismo número de compañeros vaya siendo reemplazado por compañeros monotributistas y subsidiados. Para eso hay que modificar una ordenanza que se dictó a principios del año 2012 con el inicio de la gestión de la doctora María Soledad Martínez, que prohíbe la contratación de más gente. Por otra parte, hemos logrado que se modifiquen algunos contratos de compañeros que tienen, por ejemplo, contratos especiales, ¿sí? En el caso de los compañeros, los choferes de TUMSA, que ellos tenían un contrato especial trabajando en el municipio de Zapala por más de 4 años y con una situación de precariedad y de inestabilidad laboral, ¿sí? Porque el contrato especial es un contrato a término que puede ser renovado o no. Bueno, hemos logrado que estos compañeros, que por otra parte incluso con posibilidad de pase a planta, ¿no? Sí, en principio lo que hemos logrado es que estos compañeros se reconozcan sus derechos y se los pase a contrato de empleo público. Eso significa que a futuro ellos van a pasar a planta, porque de hecho integran la planta de personal. No les significa más plata al municipio modificar su situación, pero sí para ellos es un avance importantísimo, un logro importante, porque primero que pasan a tener beneficios que con un contrato especial no tenía, como en el caso de la licencia, las horas extras, la posibilidad ya de tener la perspectiva de un pase a planta. Entonces creo que ha sido un logro importante y bueno, y en la misma tarea estamos con otros compañeros municipales que vienen desde muchos años trabajando con un contrato especial, con un contrato político, ¿sí? Pero en realidad lo que hacen ellos es trabajar como cualquier trabajador municipal. Entonces creo que lo lógico y lo correcto es que se vaya modificando la situación de estos compañeros para que a futuro no sufran las penurias y la incertidumbre de saber si siguen trabajando o no. ¿Algo como que te quede para ir cerrando?
Por ahí también yo sé que hay muchos compañeros de Mariano Moreno que trabajan en Mariano Moreno, pero que viven en Zapala. El lunes que viene tenemos una reunión, ya una mesa salarial con el intendente de Mariano Moreno. En este momento los compañeros de Bajada del Agrio, los delegados de Bajada del Agrio, están reunidos con el intendente también, escuchando la propuesta salarial que debe darle el Ejecutivo de Bajada del Agrio. Lo mismo está pasando con Villa Puente Piculefú. Así que este mes va a ser un mes de bastante actividad dentro del gremio, porque pretendemos que, habiendo concluido la negociación a nivel provincial, pretendemos que en la misma medida vaya concluyendo la negociación salarial en los municipios en los cuales, está trabajando ATEME. Muchísimas gracias, Benjamín. Gracias a vos, José Luis, gracias a Pajarito, que siempre trabaja para nosotros. Y bueno, un saludo para todos los municipales y para toda la audiencia y los vecinos de Zapala. Gracias. Seguimos con más La Voz del Municipal. Bien, muy bien. Fue muy claro el trabajo con los compañeros choferes, ahora el tema de la asamblea. Bueno, es innumerable la tarea, realmente bastante amplia, con los compañeros de Mariano Moreno, con los compañeros de Piculefú, con los compañeros de Bajada del Agrio, con las compañeras de Ramón Castro, con toda la gente de acá de Zapala, generando soluciones para ir encontrando, bueno, las soluciones a aquellos problemas que aquejan a los municipales, ir atendiendo por sectores, por una parte, pero también atendiendo la cuestión generalizada. Seguramente luego de este programa habrá una asamblea en la que se plantearán estos reclamos salariales que pendientes para abordar en la mesa de negociación. Vamos a una pausa y cerramos después La Voz del Municipal. Bueno, estamos nuevamente. Nos parece muy importante que usted nos haya acompañado. Agradecemos que esté allí, agradecemos que siempre se acerque como lo hace, nos dice, nos gusta lo que está haciendo, corrijan aquello, entrevisten a tal, entrevisten a cual, y eso nos ayuda a fortalecer nuestra tarea. Hoy nos pareció importante poder cerrar con algo de humor, pero siempre humor vinculado al ámbito laboral, porque nosotros queremos que cada uno de nuestros espacios tenga un significado importante. Vamos a aplicar después este cuento a nuestra práctica cotidiana. Resulta que va un señor a la farmacia y le dice al farmacéutico, mirando para todos lados, le dice, mire, ¿no tiene profilácticos? Sí, le dice el farmacéutico, tome, acá tiene. Se va. Cuando llega a la puerta dice, no me vende otro, lo que pasa es que tengo una cena con mi novia, pero también está la hermana que veo que me tira onda. Bueno, sí, tome. Se va hasta la puerta, vuelve. Entonces dice, no me daría otro, porque en realidad la mamá de las chicas también me tira onda y vio, hay que estar prevenido. Sí, por favor, tome, acá tiene, le dice el farmacéutico. Entonces se va a la cena con su novia, la mamá, la hermana, el papá. Llega, estaban cenando su novia, la mamá, la hermana, el papá todavía estaba trabajando.
cuando de repente se escucha en la puerta que venía el papá. Entonces se acerca y empieza a escuchar y le suena conocida la voz. Cuando ve quién era, agarra, se empieza a tapar, le dice, estoy descompuesto. Y sale, dice, pero escúchame, ¿qué te pasa que ahora vos estás con descompuesto? ¿Qué te pasó? ¿Tenés vergüenza? No, vos nunca me dijiste que tu papá era el farmacéutico del pueblo. La moraleja aplicada al ámbito laboral. Una de las moralejas puede ser, esta es la que yo puedo aportarle en este momento, seguramente usted tendrá algunas otras interpretaciones y otras cosas que podrá aplicar. Cuando uno tiene un plan, una estrategia, no es conveniente comentarla con desconocidos. No es conveniente comentarla con desconocidos porque esto te puede traer algún tipo de inconvenientes. Siempre es importante ser discreto respecto de los planes y que uno tenga y hablarlo con la gente de confianza. Bueno, como siempre, le queremos aportar para seguir pensando en nuestro trabajo y mejorar desde este programa, mejorar nuestras prácticas cotidianas. Muchas gracias por estar allí. Gracias por preferir la voz del municipal. La vemos, nos encontramos, compañera, compañero, el próximo lunes. Gracias por estar allí.